Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas Saludarle. noches. Estábamos haciendo ahí un poquito la espera, pero veo de que sí, estamos con el tiempo justo, ¿verdad? Ahí se han conectado bien pocos. Esperamos pues que se encuentren bien los compañeros, ¿verdad? Y que se vayan incorporando, acorde vayamos avanzando. La temática para el día de ahora, señores, ¿verdad? Está relacionada a la asignación de nombres de rangos, ¿sí? Ustedes, pues que recién comienzan, ¿verdad? Con lo que es la participación de los diferentes eventos, es importante que también vayan elaborando, ¿verdad? Lo que es los laboratorios, ¿verdad? Vi al otro día que mencionaban, mire dónde encuentro los laboratorios. Vean de qué dentro de lo que es la plataforma, cada uno de ustedes lo visualiza después de cada objetivo, ¿sí? Acá, ¿verdad? Yo estoy trabajando el objetivo 2.6, 2 que indica la semana, y 6, ¿verdad? Que es el número del objetivo al cual pues vamos siguiendo. Entonces, en todo caso, después de este objetivo, si usted hace clic en el botón siguiente, va a visualizar el video. Luego va a visualizar el laboratorio. Cada uno de ellos usted los debe de ir realizando conforme se van trabajando las clases, ¿verdad? O cada uno de los objetivos. Es importante pues que los vaya desarrollando. ¿Estamos? Bien. El objetivo de ahora, ¿verdad? Está enfocada a la asignación de nombres de rangos. Este tema, ¿verdad? Es bastante bonito porque tal vez nosotros podemos ver que es un poco sencillo, pero más adelante, conforme ustedes vayan avanzando en los niveles intermedios o avanzados, ¿verdad? Se hace muy, muy aplicativo. Bien. Asignar los nombres de rangos, ¿verdad? A un conjunto de datos, a un conjunto de celdas. Y esto, pues, mediante, ¿verdad? El aplicativo del uso de las hojas de cálculos. ¿En qué consiste un nombre de celdas o asignación de rangos de celdas, de nombres? Según lo que se muestra, pues, acá en pantalla, dice que nosotros pues hasta el momento hemos utilizado la temática o hemos utilizado los conceptos de rango, donde hemos hecho específicamente la identificación mediante una celda inicial hasta una celda final. Eso es un rango. A ese rango, aquí, en este recuadro, es donde yo puedo asignar un nombre, ¿sí? Es en esta parte donde yo puedo asignarle un nombre. Entonces, ese nombre va a hacer referencia desde B1 hasta B2. ¿Estamos? ¿Ese nombre para qué me va a servir, Denise? ¿Cuál es el aplicativo que le puedo dar? Ah, bueno, puedo trabajarlo en una validación de datos, puedo aplicarlo a una fórmula, puedo aplicarlo a una función, etc. Si nosotros observamos más abajito, según los conceptos, cuando nosotros utilizamos un nombre en una fórmula, es el primer aplicativo que le vamos a dar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo ya no voy a colocar el rango, la celda inicial y la celda final, sino que voy a colocar el nombre. Señor, buenas noches. Fíjese que lo que me aparece en la pantalla es el chat de WhatsApp nomás suyo. ¿De verdad? Sí. ¿En serio? Permítanme. Sí, esa es la pantalla que está. ¿Y ahorita? Ahorita consultamos. Ahorita aparece usted ya. ¿Y ahora? Hoy sí, perfecto. Ah, okay. Gracias por decírmelo, no me había. Gracias. Bueno. Bien, entonces, este es lo que nosotros pues estamos visualizando, ¿verdad? Al momento de asignar, ¿verdad? Los nombres. Un rango específico, ¿verdad? A través de un nombre, el cual yo lo puedo aplicar a una fórmula o a una función. Ahora, operaciones con rangos. ¿Yo puedo realizar operaciones a través de rangos? Claro que sí, ¿verdad? Por ejemplo, acá yo tengo una suma que se llama Carlos. Todos los valores que corresponden al mes de enero y febrero
No utilizando un rango de celdas, sino un nombre, realiza la totalización de lo que estoy solicitando. ¿Ya? Acá en este otro ejemplo, yo tengo, ¿verdad?, la totalización de enero y febrero, ¿sí? No mediante una selección de rango, sino que mediante un nombre de rango asignado a la columna C y a los valores de la columna D. Ahora, los cuadros, los nombres de rangos, nosotros los podemos elaborar mediante el administrador de nombres o a través del cuadrito de nombres que mostré hace un momento. Pueden ser creados aquí o en la herramienta Fórmulas, administrador de nombres. Aquí yo defino el nombre del rango, el ámbito que puede ser el libro 1, el libro 2, etcétera, y luego se refiere a, establezco el rango de celdas que va a tener ese nombre de rango. Ahora, por medio de ello, ¿verdad? Yo puedo definir pues una constante. Las constantes dicen que son valores que sirven para definir cantidades que no cambian con frecuencia. Por ejemplo, el IS, que puede ser un porcentaje, ¿ya? Se refiere más que todo a un valor, donde yo aquí, mire, puedo hacer esa referencia, donde yo puedo establecer la constante. ¿De acuerdo? Bien, vamos a trabajar en el ejemplo. Voy a mostrarlo ahorita. Veamos, ahí tenemos la primera hoja de cálculo que se llama cuadro de nombres. Y vamos a hacer la constante, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos que el IS tiene una constante del 3.25, la renta, el AFP. Entonces, aquí en este caso, ¿verdad? Voy a crear la constante con el nombre específico. Entonces, vea, me voy a ir acá a administrador de nombres. Aquí me va a aparecer esta ventanita. Nuevo. ¿Qué nombre le voy a colocar? Mire, él automáticamente como que ya tomó a bien que va a ser IS. ¿Sí? Se refiere a, aquí voy a definir la constante, 3.25. Aceptar. Ahora, ¿él me regresa a la ventana del administrador de cuadro de nombres? Sí, me regresa. Voy a crear ahora otro nuevo renta. Se refiere a al 10%. Se refiere a al 10%. Aceptar. Voy a hacer clic en el botón cerrar. Va, hasta el momento hemos creado dos constantes, la de IS y la de renta. Vamos a crear ahora la de la AFP. Administrador de nombres, nuevo, AFP, aquí está. Voy a hacer referencia al 6.25%. ¿Preguntas, señores? ¿Dudas o inquietudes?
Muy bien, hacemos aceptar. Y luego, ¿verdad? Vamos a hacer clic en el botón cerrar. Veamos ahora. Si yo me ubico, ¿verdad? Acá en esta celda de 5 para realizar el cálculo respectivo al sueldo base por el IS. Mire, automáticamente, si yo comienzo a escribirlo, el nombre de la constante aparece acá. Mire, doble clic. Presionamos Enter y luego autorrelleno. No lo voy a dejar hasta el total, ¿verdad? No, no, no. Disculpe, yo lo acabo de hacer y fíjese que me tira 4.628. Veamos. ¿Puede compartir pantalla? ¿Cómo no? Permítame. Va, ya está listo. Ve, me tira eso. Sí, eso veo. Vaya, vámonos otra vez a fórmulas, administrador de cuadro de nombres. Fórmulas. Fórmulas. Haga clic en fórmulas. Fíjense que no veo. Haga clic en administrador de fórmulas. Perdón. Fórmulas. Haga clic en fórmulas. Ajá. Va, pero es que no se despliegan las opciones. Ahí está. Administrador de nombres. Quiero ver la constante. Seleccione IS. Doble clic. Doble clic a IS. Lo que pasa es que le faltó el porcentaje, Miguel. Aquí esto me faltó. Exacto. Haga aceptar. Cerrar. Hágalo ahorita. Después modifica la renta. Ah, ahí está. Sí, ahora, es cierto. Ahora habría que revisar la renta y la AFP, creo que le falta. Sí. Va, revíselo. Ahorita. Muy bien, continuamos. Muy bien, vamos ahora al IS, perdón, al 10%. Igual el sueldo base por la renta. Aquí aparece ya, mire, renta. Doble clic y enter. Vea de que es otra manera, mire, es otra manera de poder establecer usted las fórmulas, ¿verdad? O las operaciones de cálculo. Igual C5, que es el sueldo base, por la renta. ¿Pregunta? Señor, una consulta. ¿Verdad que esto es una diferente forma de hacer lo que nos estuvo enseñando anterior de separar con el signo de dólar las columnas y filas, verdad? Usted lo ha dicho, Marvin, sí, sería como otra alternativa de poder realizar, ¿verdad? El tipo de fórmulas. Exacto, sería otra manera.
Ahora, una de las ventajas que se tiene de trabajar con las referencias es de que si yo defino acá, si yo lo trabajo con una referencia, tengo la posibilidad de que automáticamente se actualicen los datos en caso de que me digan, mire, Denise, la tabla de los descuentos para el IS va a cambiar. ¿Sí? Ya no va a ser el 3,25%, ¿verdad? Según los nuevos cambios de gobernación o de los estados de cuenta, qué sé yo. Ya no va a ser el 3,5%. Hay que hacer un cambio en todas las bases de datos, ¿verdad? Acorde a cada una de las planillas de pagos que se van realizando. Ya no va a ser el 3,25%, sino que ahora va a ser del 3,50%. Aquí lo cambié. Pero vea, los datos no se actualizan automáticamente. Como dijo el compañero, es otra forma de poder trabajarlo, siendo un poco similar a las referencias absolutas y a las referencias relativas. Sí. Si yo lo hubiese tenido que trabajar, si yo lo hubiese hecho con una referencia absoluta, el 3,25 acá en la columna D se hubiese actualizado así de rápido. Rápido. Entonces, ¿aquí qué tendría que hacer? ¿Ah? Si hay ciertos cambios en los porcentajes, tendría que irlo a modificar, tendría que ir a modificar la constante al administrador de nombres. Aquí. Seleccionar el IS, modificar. Y ya no va a ser el 3,25. ¿Cuánto va a ser ahora? 3,50%. Aceptar y cerrar. Vaya, mire hoy. Aquí sí lo hizo. Entonces, vea de que tiene sus ventajas y sus desventajas. Usted como usuario, usted como administrador de hojas de cálculo, ¿verdad? Usted que trabaja con funciones, ¿verdad? O que va a elaborar una tabla de datos, o es usted quien va a decidir de qué manera poder establecer esas fórmulas. No sé si me doy a entender. ¿Preguntas? Está claro. Ok, gracias, Miguel. Muy bien. Sigamos. Van a disculpar ahora pues que estamos un poco resfriados, pero aquí estamos. Bien, vamos entonces al siguiente, ¿verdad? Que sería la AFP. Igual el sueldo base por la AFP. De una sola vez, ¿verdad? Yo escribo la constante que hemos definido en la administración de nombres. Enter. Y ahora pues hacemos el autorrelleno. Muy bien. Vamos a definir ahora ciertos nombres de rangos. Por ejemplo, voy a seleccionar acá el sueldo base a partir de C5 hasta C11. C5 a C11. Y acá en el cuadro de nombres le voy a colocar sueldo. Sueldo guión bajo base. Sueldo guión bajo base. Cuando yo asigno un nombre de rango directamente en esta herramienta, debo de presionar específicamente la tecla Enter para que el nombre de rango quede fijo a ese rango. Valga la redundancia. Presionamos Enter. Mire, pero ¿qué sucedió? No se ve ningún efecto. Exacto. Aquí no, usted no va a ver ningún efecto. Pero si se viene al cuadro de nombres y selecciona sueldo base, ve, automáticamente seleccionamos todo. Automáticamente. Voy al siguiente. Selecciono
is. Enter. Ah, dice que hemos encontrado una o más referencias circulares. Ajá. O sea que él reconoce la palabra is, que ya está dentro de una referencia, dentro de una constante. Entonces yo le puedo poner is. ¿Qué le vamos a poner? Is guión bajo desk. Is guión bajo desk de descuento. ¿Estamos? Is guión bajo desk. Enter. Veamos. Aquí está. Vamos al siguiente. Renta guión bajo desk. Mire. Y la última. AFP guión bajo desk. AFP guión bajo desk. Enter. Ok, ¿para qué entonces, perdón, qué aplicativo le voy a dar entonces al uso de los rangos, al uso de los nombres de rangos de celda? Mire, me voy acá a renta desk. Is, fíjense que estoy viendo que me tomó el del is. Aquí sí quizás lo vamos a ir a borrar. AFP desk. Aunque quiero ver acá, sí, porque cabal tiene el mismo nombre, is, y la primera letra mayúscula. Puede haber alguna confusión al momento de hacerlo, de aplicarle alguna fórmula. Vale. Me voy a venir acá a la celda C12 para mostrar la totalización mediante el uso de la función suma. Igual suma y selecciono, perdón, igual suma y voy a colocar el nombre de rango. No voy a ir a seleccionar el rango de celda, no, sino que nada más voy a escribir el nombre de rango que sería sueldo base. Aquí aparece de una sola vez, mire, sueldo guión bajo base. Doble clic y cierro paréntesis. Enter. Igual suma is desk. Y cierro paréntesis. Bien, hágalo por favor para la renta y para la AFP. Va, muy bien, lo tenemos. Es un Fíjese pequeño. que a mí en el IS me tira aún menos. Ah, igual a mí aquí, mire, veamos. Igual suma. Ajá. Lo vamos a revisar. Veamos.
is desk. Sí, aquí está el rango. Ah, es que se llama is. Mire. Is. Cámbiele, por favor, acá. Solo is. Ah. Va, quizás está, es por eso, porque está el is del porcentaje y este otro. Es probable que ahí esté la confusión. ¿El del 10% le dio? Ese sí, igual del 20, del 6.25. Solo el del is, no. Desk, vale, lo voy a hacer. Igual, suma AFP. Ah, aquí está. Ahí, lo vamos a hacer entonces este. ¿Cómo se llama? AFP Desk. Igual suma AFP bajo Desk. Bien, me voy a ir acá al administrador de nombres. Mira, veamos. Vamos a borrar quizás este, el del. Voy a borrar. Aquí es donde nosotros podemos verificar los datos. Voy a borrar este, is desk, lo voy a borrar. ¿Sí? Y voy a borrar este también. Ah, en el mío no me da el de AFP porque le puse un punto a desk. Voy a eliminar este otro. Aceptar. Vale, voy a cerrar aquí. Vamos a ver. Ah, ya me dio error. Voy a ver AFP desk, que llevaba un puntito. Ah. Ahí está este que no me quiere dar tampoco. ¿A ustedes les dio el de la AFP? Sí. Bueno, a mí sí me dio. Ah, y los demás no me contestan. AFP guión bajo. Sí. No, el de la AFP no me lo dio tampoco. Solo 89, de ahí solo unas comas. Tal vez quizás acá en las asignaciones de los. Sí, porque aquí está, mire, ve. Si me vengo acá al cuadro de nombres, vale. AFP desk. Ajá, mire. No tiene. Ah, perdón. En mi caso le puse AEPF. Ahí está, mire. AEPF. Revisen el nombre que tienen. Para los que no les dio el de la AFP, hay que revisar bien los nombres. AFP. Ah, le voy a quitar el puntito. Va, ahora sí, mire. Muy bien. Voy a revisar ahora la constante. Administrador de nombres. Modificar. Voy a buscar la del is, que es la de 3.5%. Aceptar. Vamos a ver. Aquí creo que fue donde nos confundimos. No me sale. Veamos otra vez. El del I sí les dio. La del IS es que sí hay problema, porque eso me tiró sin nombre todo. A mí sí me lo tiró, pero con otros porcentajes. Revise entonces la en la constante.
Revisemos entonces acá en la constante. Va aquí en el caso de la la renta. Va aquí si me dio cabal 0.1. Vaya, voy a hacer acá nuevo. Is. Y le voy a poner 3.5%. Aceptar, va, aquí está ya, mire. Cerrar, ya me lo actualizó. Va, Guadalupe me dice que sí le funcionó. Va, veamos ahora este. Ahora voy a seleccionar el rango. Y le voy a colocar desk is. Enter. Y aquí, desk. Salud, perdón. Desk is. Ahí está. Enter. Y aquí ya me da la respuesta. Revísenlo. Hay que verificar bien los nombres, ¿verdad? Ahí está, en todo caso, ¿verdad? La clave, ¿verdad? El verificar bien los nombres que estén bien escritos. En este caso creo que la confusión se nos dio con la constante del is. Bien, revísenlo, por favor. Yo sí ya lo tengo correcto. Ok, gracias, Miguel. Vamos a hacer ahora una tabla de totalizaciones. Aquí en la parte de abajo hemos sacado una totalización de forma columnar. Acá a la derecha voy a hacer el total de descuentos y acá abajo el total del sueldo líquido. Bien, en el total de descuento, ¿verdad? Pretendo sumar las tres columnas de una sola vez. Mire, igual, suma, abro paréntesis, descuento del IS. Sería el primer valor, punto y coma, renta. Renta, desk, mire, ahí aparecía el nombrecito en chiquitito, y luego AFP, no, APF, ahí está, así le puse yo, APF, desk. Va. Note e identifique lo siguiente. Aquí aparecen, ¿verdad?, encerrados en color diferente, cada uno de los rangos a los cuales pues yo he especificado dentro de los rangos de celdas. ¿De acuerdo? Si usted se fija en color celeste, aparece el primer rango, el IS. El color rosita, la columna E. Y en color morado, la AFP. Cierro paréntesis y enter. ¿Ya? Es decir, que si yo sumara, mire, porque aquí los tengo, los tres. Si yo aquí hiciera igual este valor más este, mire, 1562. Aquí porque aquí se ya me aparece aproximado. Por eso es que se muestra como 1563. Voy a aumentar acá el ancho. Ahí están, los con los decimales. Bien, preguntas, señores. ¿Dudas o inquietudes? Veamos.
sacamos, ¿verdad? Acá, el, hace, perdón, aplicamos el símbolo de dólar. Cuando aparece este error de hashtag, es porque la columna, el ancho de la columna no es suficiente para que se visualice dicho resultado. Cámbiale de color, por favor, al total de descuentos y al total del sueldo líquido igual. Vamos a asignarle un nombre solamente al rango del sueldo líquido, sin la totalización porque no la he calculado. Y le vamos a asignar acá sueldo guión bajo líquido. Vale. Cuando usted acá escribe un nombre de rango, no debe de dejar espacio entre una palabra y la otra. Para poder separar los textos, podemos hacer uso del guión bajo para separar sueldo de líquido. ¿Estamos? O para separar una palabra de la otra. Pero jamás va a dejar espacio. Si usted deja el espacio, Excel no se lo permite e inmediatamente emite un error. ¿Preguntas? ¿Preguntas, señores? Bien, calculamos entonces el sueldo líquido aquí para cada uno de los empleados. Igual suma, abro paréntesis y voy a seleccionar el sueldo base menos el rango de los tres descuentos. Pude haber sacado una columna donde se mostrasen todos los descuentos. Sí, puedo, podría, ¿verdad? Hay administradores de planillas de pagos que tienen aparte, ¿verdad? Una columna aparte, todas las totalizaciones de todos los descuentos. Así pues el empleado en su boleta de pagos puede visualizar, ¿verdad?, cuál es el total. Vamos a ver, me dio error acá. Igual, este valor menos la suma, así sería. Ah, perdón, me faltó cerrar. Bueno, si les dio error, esta sería la manera correcta. Primero, el sueldo base menos la suma de los tres. Revísala, por favor. ¿Les funcionó? ¿Les funcionó la fórmula? ¿Miguel? Sí, a mí me dio 1100, permítame. 1146.32 me dio a mí. 146. Sí. ¿Acá le dio 49.84? 40, no. En el primero me dio 46.28. Yo creo que porque igual usted... a mí. Pero es porque usted... Igual a mí me tira poniendo... Lo hice de la manera de separando la columna con la fila y me da 46 y fracción también. Es que yo creo que es porque usted en el IS de acá de la celda J4... lo puso a 50, a 3.50, yo lo mantengo siempre en el 25. Ahorita lo voy a arreglar entonces, tiene toda la razón, sí. Sí, nosotros lo tenemos con 3.25 y usted con 3.50. Ok, ahorita lo modifico. Que sería 3.25, ¿verdad? 3.25.
Ahí está, aceptar. Cerrar, ahí está. Varía, varía, ¿verdad? Varía por completo. Bien, sacamos entonces la totalización del sueldo líquido. Ya tenemos acá, vamos a sacar el nombre del rango. Selecciono. Hacemos clic y escribo sueldo guión bajo líquido. Ah, ya lo habíamos asignado, ¿verdad? Ah, sí, ya lo habíamos asignado. Sí, ya estaba. Gracias. Igual suma, abre paréntesis y escribimos. Y escribimos el nombre del rango, sueldo, guión bajo, líquido. Cierre paréntesis y enter. Bien, sacamos entonces acá la totalización una vez más, igual suma entre paréntesis sueldo líquido. Igual suma entre paréntesis sueldo guión bajo líquido. Enter. No se nos olvide anexar el símbolo de dólar. Aplíquele un formato para resaltar los resultados. Planilla de pagos, mes de octubre. Planilla de pagos, mes de octubre. Cambie la caligrafía. Ok, tenemos entonces el ejercicio, vamos a la siguiente hoja de cálculo. A esta hoja de cálculo le vamos a llamar base guión bajo cuentas. Base guión bajo cuentas. Clic derecho, cambiar nombre, clic derecho, color de etiqueta. Para ambas hojas de cálculo, clic derecho, cambiar nombre, clic derecho, color de etiqueta. Bien, vamos entonces, ¿verdad?, a presentar acá el total del monto. Mire, total de monto. El promedio del monto. Muy bien. Bien. Asígnele por favor un nombre al rango del monto. Le vamos a poner acá monto. Enter. Y asigne por favor el símbolo de dólar. Monto. Y asigne por favor el símbolo de dólar.
ajuste. No, no me queda bien así ajustándolo, perdón. Voy a modificar el ancho de la columna para asignar acá la totalización y el promedio de ambos. Bien, hacemos entonces el total igual suma, monto, miren, igual suma, monto, aparece automáticamente el nombre de la base de edad, el nombre, perdón, del rango de celdas. Igual, suma, monto, enter. Y ahora vamos a sacar el promedio. Igual, promedio, monto, enter. Repito, aquí hacemos uso de la función promedio para encontrar, ¿verdad?, la media aritmética o el promedio de los montos. A ambos, por favor, asígneles el símbolo de dólar. ¿Por qué? Porque son valores monetarios, ¿sí? Acorde a los diversos estados de cuenta, ¿sí? Bien, asígnele por favor o cuadricule los resultados bien. Vaya, el estado, la columna estado, vamos a aplicarle un formato condicional, ¿sí? El día de ayer trabajamos con la herramienta de formato condicional. ¿Por qué? Porque quiero resaltar con color rojo el estado rechazado. Mire, inicio, formato condicional, resaltar reglas. Texto que contiene, y voy a colocar aquí, rechazado. ¿Qué color le va a poner? Póngale, por favor, relleno rojo claro, no. Sí, este texto rojo claro con texto rojo oscuro. Mire, estoy asignando un formato condicional al estado que indica rechazado. Aplícalo, por favor. Lo apliqué, pero fíjese que no me llena los colores. Veamos, y aquí dice cabal rechazado, revisa la condición, Miguel. Rechazado con Z. ¿Me indica? Sí, dice rechazado, pero no, no me llena esas casillas. Y lo hice así como lo hizo usted. Compártame su pantalla, vamos a revisar. Seleccione el rango. Ahorita. No, no es que no es escala de color, Miguel, es reglas para resaltar celdas, texto que contiene. Texto que contiene. Sí. Vale, ahora ahí escriba. No, rechazado era. Rechazado.
No, 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 ahí no toque nada. Vuelva a seleccionar, por favor. Vuelva a seleccionar. Aceptar. Muy bien, ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ok. Bien, vamos ahora al banco. Coloque por favor en color verde y relleno verde claro, me parece, al banco agrícola. Seleccione por favor los bancos. Formato condicional, resaltar reglas, texto que contiene, y voy a seleccionar el Banco Agrícola o lo escribo. Texto relleno verde con texto verde oscuro. Relleno verde con texto verde oscuro. Aceptar. Vale. Aquí, si usted se fija, hemos seleccionado algunos formatos que ya aparecen por default, pero usted también puede personalizarlo. Teniendo seleccionado el banco, vamos a colocar resaltar reglas, texto que contiene, y ahora me voy a ir con Cuscatlán. Cuscatlán, ¿sí? ¿Qué le voy a aplicar? Formato personalizado. ¿Sí? Formato personalizado. ¿Qué le vamos a aplicar? Bueno, le voy a poner acá una negrita cursiva, color a este púrpura, aceptar. Mire, Cuscatlán. Ah, le voy a poner la tilde a Cuscatlán. Ahí. Si está con tilde, con algún símbolo, debo describirlo tal y como se muestra. Formato personalizado, mire, ahí aparece en color púrpura, negrita, cursiva y el color, específicamente con la tilde, tal y como aparece, ¿verdad?, en la lista de los bancos. Muy bien. Preguntas, señores. Dudas o inquietudes. Vean de que estoy haciendo un repaso también, ¿verdad? De lo que ha sido el formato condicional que trabajamos el día de mañana. Vamos ahora a las fechas. En Fíjense que el. me quedé en ese, en Cuscatlán, no me los tira así otra vez. Va, compártame. Vamos a revisar. Tal vez por la tilde. Exacto, la tilde en Cuscatlán. Revise. Cuscatlán, vaya, mire. Ahora váyase ahí donde dice relleno rojo a la par. Haga clic, formato personalizado, porque no quiero ninguno de esos. Ahora elija negrita cursiva en el estilo. Negrita cursiva. No, la siguiente. En color, elige el color que le guste. Aceptar. Y aceptar. Listo, gracias. Muy bien, vamos ahora a las fechas. ¿Puedo aplicar un formato condicional a fechas? Sí, sí puedo. Mira. Voy a seleccionar las fechas. Y voy a indicarle.
formato, resaltar reglas. Vamos a ver, y aquí le voy a indicar, mire, una fecha. Una fecha. ¿A partir de cuándo? ¿Sí? Si lo quiero de los últimos días, de esta semana, del siguiente, del mes siguiente, de hoy, de mañana, ¿ya? Entonces aquí yo puedo especificar, pero si usted se fija, no tengo cómo para establecer, ¿verdad? Una fecha exacta, porque si usted observa, dice ayer, hoy, mañana. Entonces, como no tiene, voy a hacer lo siguiente. Voy a cancelar formato, administrar reglas, formato condicional, administrar reglas. Ajá. Nueva regla. Y voy a indicarle por acá, utilice una fórmula. Vamos a ver igual. Perdón, a colocar igual. Mayor o igual a 2 del 2 del 2018. Vamos a ver si nos funciona de esta manera. 2 del 2 del 2018. Vamos a ver si nos funciona. Formato, el color, poner este azul, negrita cursiva. Aceptar y aceptar. Vamos a ver, creo que no me lo tomó. O vamos a hacerlo entonces mejor con la regla. Es mayor que. Aquí sí. Perdón, aquí era. Es mayor que. Es mayor que 2 del 2 del 2018. 2 del 2 del 2018. Mayor que. Y aquí yo defino, ¿verdad?, la fecha. Es decir, que va a resaltar, ¿verdad?, con color diferente, las fechas que sean mayores al 2 de febrero del 2018. Póngale, por favor, amarillo. Amarillo con texto amarillo oscuro. Aceptar. Bueno, muy bien, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Quise consolidar en este ejercicio un pequeño repaso de lo que fue, ¿verdad?, el aplicativo de la herramienta de formato condicional, al mismo tiempo, pues, la temática que hemos trabajado el día de hoy relacionada a los nombres de rangos. ¿De ¿Verdad acuerdo? Que la fecha que utilizó fue 2 del 2 del 18? Sí. Aquí se lo vuelvo a colocar. Repito, selecciono formato, resaltar reglas, mayor que, mire, 10, así 2 del 2 del 18. 2 del 2 del 2018. Mayor que. Va, si usted se fija ahí, 2 del 2 del 18, Cuscatlán y la vivienda no los toma, sino que él toma los que son mayores que, no los mayores o iguales que. ¿Estamos? Por eso es que no aparece Davivienda y Cuscatlán resaltados en esas fechas. ¿Estamos? Bien, ¿qué me van a mandar, señores? Esta tablita que hemos trabajado, no se les olvide colocarle en la parte de abajo su nombre, igual, ¿verdad?, con la tablita de los cuadros de nombre. ¿De acuerdo? Bien, les agradezco su atención, ¿verdad? Así es que nos estaríamos viendo el día de mañana. Que tengan una bonita noche, un feliz descanso y nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches.